Sin embargo, la liturgia no abarca toda la vida cristiana. Los actos de devoción, la piedad popular, son complemento de la celebración litúrgica y han de orientarse siempre hacia ella. Por lo tanto, ha de existir un movimiento de flujo y reflujo permanente de la liturgia a la piedad popular y de la piedad popular a la liturgia. Porque la liturgia presta a las devociones su fundamentación histórico-salvadora y, como no bíblica, su sentido de iglesia comunitaria, su conciencia de la gratuidad de los dones de Dios y las actitudes de alabanza, acción de gracia, deseo de salvación, espíritu de servicio y exigencia de compromiso apostólico y social que siempre deben animar la piedad religiosa. Por su parte, las devociones enriquecen a las personas y a las comunidades con la experiencia de vida, la sencillez, la concreción y la encarnación, la búsqueda de respuesta a problemas más acuciantes y el anhelo de satisfacer las necesidades más profundas que habitan en el corazón de todo ser humano, ahí donde San Agustín dirá, siempre se saborea la verdad. Y no hay verdad mayor que esta, que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. De este modo, la liturgia y las devociones, respetándose su propia identidad, se irán enriqueciendo mutuamente, como así ha sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia. La piedad popular tiene también un marco de referencia que es propio, y son las cofradías, las fraternidades. La vida de la cofradía tiene que vivirse como punto fundamental de la fraternidad cristiana. Los cofrades no son un grupo de amigos que se juntan para un objetivo común. Son un grupo de personas que tratan de vivir con todas sus consecuencias la fraternidad cristiana. Porque los primeros cristianos, antes de llamarse la Iglesia, se llamaban los hermanos. Y es que el primer efecto de la fe en Cristo siempre es el sentimiento de fraternidad. El Antiguo Testamento, por ejemplo, transmite la experiencia de una fraternidad basada en la solidaridad, fruto de la pertenencia al mismo pueblo de Dios, que tiene su origen en las promesas hechas por Dios a nuestro Padre Abraham. Dios nos educa, nos enseña a vivir la comunión y, por lo tanto, a ser hermanos. En la historia de la salvación, encontramos los procesos y progresos de un pueblo que poco a poco el pueblo de Israel descubre, va descubriendo el estilo de Dios. Y el estilo de Dios siempre es el amor, que el lenguaje bíblico tiene un nombre, la misericordia. Así lo dice la Iglesia cada mañana en el oficio del agua. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará, nos visita el sol que nace de lo alto y que es Cristo. De Jesús aprendemos la gratuidad y la universalidad del amor, de la misericordia. Y se manifiesta este presente en la comunidad como signo que puede atraer a los demás, aunque de forma ilimitada e imperfecta, por la debilidad de sus miembros. Por eso, el ideal y signo de toda fraternidad será siempre el mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. La primera comunidad cristiana de Jerusalén vive la doctrina de Jesús, convirtiéndose por lo tanto la comunidad en testimonio y paradigma de la verdadera fraternidad. No se formó aquella comunidad primera por propio impulso o por motivaciones naturales de amistad, sino que, al igual que las nuestras, es fruto de una llamada permanente por parte de Cristo. Cristo es el que nos llama a que vivamos fraternalmente, teniéndole a Él como punto de referencia. Ahora bien, la fraternidad es una tarea diaria de aceptación y de acogida de cada hermano, de cada persona que forma parte de la misma.
Nuestro modelo comunitario a la hora de vivir la fraternidad cristiana, las cofradías, es el grupo de los 12 con Cristo en el centro. Él es, como bien dice el Salmo 117, la piedra angular sobre la que se va construyendo la fraternidad cristiana. De ahí que la fraternidad, en clave cristiano, no es un simple sentimiento de filantropía, con vínculos de afecto y amistad, ni solo una afinidad natural procedente de la carne y de la sangre, sino que es fruto del que somos conscientes y por lo tanto vamos interiorizando de que hemos sido convocados por el mismo Señor, Cristo Jesús, que nos trata y nos ve como hermanos. En la comprensión y en la vivencia de la fraternidad hay lo que podríamos llamar un proceso progresivo, porque no es un camino ya hecho, sino un camino que de nosotros pide y exige una constante conversión. Sin conversión no hay crecimiento en la fraternidad y por lo tanto en las cofradías. Podrán aumentar los miembros, pero no aumentará la fraternidad entre ellos. Quizás no somos suficientemente conscientes de lo mucho que nos compromete con los demás el hecho de ser cristianos, de estar unidos por un mismo bautismo, en una misma fe en el Espíritu Santo. No siempre, digo, somos signos de esta realidad. A veces, perdidos en nuestras formas de pensar y de vivir la fraternidad o el estilo de las cofradías, olvidamos mirar la auténtica fuente, el Evangelio. Gracias a la teología del Concilio Vaticano II, hemos ido conociendo y profundizando, más que en épocas anteriores, en lo que significa el ser cristiano, el haber sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de lo que este hecho, este acontecimiento nos confía. El Señor nos va enseñando desde la experiencia de nuestra debilidad, porque es la primera conciencia que hemos de tener que somos pobres, pues desde esta experiencia de nuestra debilidad, a no apoyarnos en ningún tipo de seguridad humana, porque este fue el gran pecado del pueblo de Israel, tal como nos lo va revelando la historia de la salvación, recogida en la palabra santa en la Biblia, junto con la idolatría. Él, bendito sea su nombre, nos hace experimentar carencias, como en ocasiones pueden ser la falta de juventud en nuestras comunidades y la ancianidad prolongada. Pues es desde estas limitaciones, que no dejan de ser purificaciones, donde podemos escuchar como lo escuchó el apóstol San Pablo: no te pongas nervioso, esto lo digo yo, no lo dice San Pablo, no os pongáis nerviosos, os basta mi gracia. Esto es lo verdaderamente importante. Nos basta la gracia de Cristo. Las demás apoyaturas, ojo con ellas. En los cristianos de las primeras comunidades encontramos siempre un testimonio auténtico. Arístides, por ejemplo, filósofo cristiano que dirigió al emperador Adriano la primera apología en defensa de los cristianos que se conserva, estoy hablando del año 125, resume en frases conmovedoras el comportamiento de aquellos que nos antecedieron en la fe. Dice: entre ellos no se da la mentira, se aman mutuamente, no desprecian a las viudas, que eran las pobres de entonces, liberan a los huérfanos de quienes los maltratan. Cuando ven a un forastero, lo llevan a su casa y se alegran con él como con un verdadero hermano. Porque no se llaman hermanos según la carne, sino según el Espíritu, y siempre en Dios. En cuanto oyen que uno de ellos está preso o en apuros por causa del nombre de Jesús, todos se preocupan de darle lo necesario y librarlo. Y si entre ellos hay algún pobre o necesitado, ayunan para cubrir su necesidad.
La vida, por lo tanto, de las primeras comunidades cristianas, que es desde donde se ha de nutrir y alimentar la vida de las cofradías y fraternidades, ha quedado como referente válido y que no es comunidad de fe, no uno. Uno no participa solamente en una comunidad de fe por el mero hecho de que todos creamos en el mismo Señor, sino que además se requiere necesariamente que comunitariamente se realicen tareas de discernir, valorar y confrontar la realidad que estamos viviendo a nivel personal y a nivel de fraternidad con el Evangelio de Cristo, que siempre es la norma de discernimiento cristiano. No podemos quedarnos en vivir el ideal de nuestras devociones sin profundizar en el mensaje de Jesús, porque Cristo es nuestro ejemplo, no en vano lo llamamos nuestro Maestro y nuestro Señor, y lo es, sino también modelo de vida en todos los momentos de nuestra vida cristiana. A modo de conclusión, la religiosidad del pueblo, la piedad del pueblo en su núcleo, es un acervo de valores que responde con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. La sabiduría popular católica tiene una capacidad de síntesis vital. Conlleva creadoramente lo divino y lo humano, Cristo y María, el espíritu y el cuerpo, comunión e institución, persona y comunidad, inteligencia y afecto. Esa sabiduría que se da entretejiendo la piedad popular es un auténtico humanismo cristiano que afirma radicalmente, y subrayo el término de radical, la dignidad de toda persona como hijo de Dios, y establece una fraternidad fundamental, enseñando a encontrar la naturaleza y a comprender el trabajo, y proporciona las razones que necesitamos para vivir en una profunda alegría, en un sincero humor, aún en medio de las mayores durezas que puede aportarnos la propia vida. Esa sabiduría ha de ser también para las cofradías un principio de discernimiento, un instinto evangélico por el que capta espontáneamente cuánto se sirve en la iglesia al evangelio y cuánto se lo vacía y se le asfixia debido a otros intereses. En Oviedo, queridos hermanos, os habéis reunido en 42 asamblea anual los componentes de diversas cofradías que tienen como punto de referencia la soledad de los dolores de la vida. Son los sufrimientos de Cristo que traspasan el corazón de Santa María y que ella nos vivió en un clima de soledad. Son también los dolores de Cristo en nosotros y que de igual modo los vive muchas veces en soledad por falta de misericordia. Que vuestras cofradías, sean siempre filones de misericordia. Y la misericordia, lo subrayo, y os invito a que lo guardéis en el corazón, donde siempre se saborea la verdad, como dirá San Agustín, la misericordia es la capacidad de entregar algo de uno mismo a la pobreza del otro. Lo repito, la misericordia es la capacidad de entregar algo de uno mismo a la pobreza del otro. Así actuó Jesús, y en concreto, cuando desde la cruz dijo a su madre: ahí tienes a tu hijo. En aquel hijo estábamos representados todos nosotros, que como él, la hemos recibido en la casa de nuestra vida y la recibimos como madre. Muchísimas gracias por la atención que me habéis